En la actualidad, no podemos pensar en la movilidad de las grandes urbes sin la presencia del metro. Metro Tasqueña, Nativitas y Chabacano son algunas de las estaciones que pertenecen al enorme y complejo sistema del metro de la Ciudad de México. Esas estaciones han sido motivo de inspiración del compositor mexicano Javier Álvarez. Próxima estación, Chabacano. Correspondencia con Línea 8. El artista Marcos Jiménez realizó una instalación en la estación Metro Chabacano que consistía en una escalera eléctrica cíclica suspendida en lo alto, habitada por maniquíes, que daban vueltas interminablemente. Para este trabajo, la música le fue solicitada a Javier Álvarez. El propio Álvarez ha comentado que no buscaba retratar ningún aspecto particular sonoro o visual del metro. Más bien, estas piezas son pequeños viajes cíclicos imaginarios a través de paisajes urbanos fugaces. El sistema de transporte colectivo Metro de México es uno de los más grandes del mundo. Sus estaciones y andenes se han visto enriquecidos gracias a las exposiciones permanentes y temporales que muestran la gran riqueza cultural que tiene nuestro país, haciendo un recorrido desde la época prehispánica hasta la actualidad. Exposiciones, murales, hallazgos arqueológicos, así como la presencia de la ciencia y conciertos, acompañan todos los días a millones de usuarios del metro de la Ciudad de México y el área conurbada. Cabe mencionar que cada una de las estaciones que forman parte del sistema de transporte colectivo Metro cuenta con una iconografía especial con el objetivo de orientar al usuario. Estos símbolos hacen alusión, entre otros, a monumentos, personajes o servicios propios del lugar. En la zona donde se encuentra el Metro Chabacano, durante la época colonial, se sembró este árbol frutal. De ahí el logotipo de la estación. Le invito a escuchar Metro Chabacano del compositor mexicano Javier Álvarez. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón. Thank you.